Cuando hablamos de carreras, nos imaginamos un auto como Ferrari, o quizá una moto como Ducati. Pero ¿qué pasaría si les hablo de un scooter? Encontramos marcas, señores, como Zero, de la mano de la gente de Falcon Pep, con su nuevo modelo Evo 272. Es un scooter con altos estándares de calidad. Pensado para correr, nacido para correr, con componentes de alta calidad, frenos de competición, neumáticos de competición y todos los materiales que son necesarios para que un scooter cumpla con ese cometido. La serie de modelos 10X Limited nace de las carreras, donde surge la necesidad de un modelo con mejoras y más potencia. El Evo es la versión mejorada de los primeros modelos de 10X Limited, con dos versiones disponibles, 60 y 72 volts. Es la versión racing de venta al público. Para mí ha sido una total sorpresa. Pocos modelos tienen tantas prestaciones en un tamaño tan compacto como lo es el del Zero 10X. Casi siempre, las grandes marcas se centran en más voltios, más amperios y, por lo general, tienden a ser modelos más grandes y pesados, como su hermano mayor, el Zero 11X. Este modelo es ridículamente potente, señores. Con sus dos motores de 1600 vatios cada uno, con neumáticos de 11 pulgadas, lo hacen un scooter súper rápido. Acá, en este espacio, es donde se encuentra toda la potencia de este scooter. Par de controladoras Sinoweb de 72 voltios con 140 amperios, señores, es lo que hace que esta nave despegue en la pista. Y ahora, y ustedes me dirán, ¿en qué se traduce todo esto? La respuesta es que tenemos un scooter similar a un Mantis GT Pro o a un Wolf Warrior X y que fácilmente dejaría humillados a los más grandes del segmento, señores. La potencia de un vehículo eléctrico, apartando sus controladoras, dependen de igual forma del voltaje de la batería. La configuración de este scooter hace que sus controladoras de 140 amperios canalicen la energía de su batería de 72 volts de forma muy agresiva, notándose en su manejo como vehículo racing deportivo. Una de las características más llamativas de este scooter es que la batería está ubicada acá en el mástil. Acá abrimos y observamos el compartimento de la batería. Se trata de una batería Molicel de excelente calidad, de 72 voltios y 150 amperios de descarga. Sin duda alguna, una de las novedades de este 2021 son los scooters con LCD. Modelos como el Nami Viper, por ejemplo, o el Wolf King GT ya lo portan. Sin embargo, Zero Scooters fue la primera marca del mundo en colocar display LCD en sus modelos Limited. Y este modelo Evo no es la excepción, contando con un LCD grande y centrado, sin acelerador integrado y, claro, aparte de las posibles configuraciones que se le pueden hacer a sus controladoras, con una app Bluetooth que ya les contaré en un próximo review cómo se utiliza. Tranquilo, no desesperen. Ah, y por supuesto, no podíamos dejar atrás las luces. Cuenta con un excelente faro delantero, cosa que mejoraron sobre el modelo pasado con un color amarillo estridente. La verdad, al principio me pareció raro, pero es cuestión de costumbre. Sigue contando con las luces LED en el deck que iluminan bien el camino. Me generan de verdad mucha seguridad andando de noche. Trae un montón de botones que sirven desde controlar el display y los motores hasta las luces. Cuando de frenos hablamos, y si queremos una frenada exquisita y excelente, de alta potencia y con mucha seguridad, no hay nada que decir, hablamos de Magura. Toda la potencia de los 4 pistones de Magura ahora en una versión específica para e-bike y scooters. Capaces de tener a esta bestia controlando el calor de forma pareja y aumentando la durabilidad de las pastillas de forma aún mucho más eficiente. Los Maguras MT5 y Stop están optimizados para el uso más exigente, ofreciendo una gran estabilidad y consistencia en la potencia de frenado a altas velocidades. El nuevo sistema e-Stop se basa en las características probadas de la serie MT de Magura, pero con mejoras en la disipación de calor. Este modelo trae el combo de discos y calipers de Magura, haciendo el juego perfecto para la frenada de este scooter. El Zero 10X Evo cuenta con un chasis totalmente liviano, lo que lo hace ideal para su conducción deportiva. Para eso, ocupa resortes hidráulicos DNM totalmente ajustables. Estos cuentan con interruptor de posición o de rebote, creando un impacto amigable al acelerar en las curvas, ya que absorbe la mayor cantidad de golpes y entrega la potencia del scooter al suelo con la máxima eficiencia. Ahora bien, en su modelo anterior, el Limited, vino con suspensión
neumática, pero para uso deportivo no aplica debido a su suavidad y alto recorrido. Esta nueva serie de suspensiones ha sido completamente rediseñada, donde la nueva plataforma tiene un rango de recorrido corto, convirtiendo a este arreglo de suspensión ideal para la calle y la pista. Con el claro fin de mejorar el manejo, la suavidad y la perfección en los ajustes. Con solo unas pequeñas vueltas en su ajustador hidráulico, lograremos que refleje los cambios más rápidos y precisos en las distintas condiciones en las que lo ocupemos. Después de someterlo a varias pruebas en condiciones extremas, desde bajas temperaturas de las montañas hasta una soleada mañana en una pista, y déjeme decirle que la suspensión para ambos usos con los debidos ajustes se comportó de manera excelente, entregando un gran rendimiento a altas y bajas velocidades. Una de las mejoras que se agradece para un manejo deportivo en este scooter es el damper de dirección. Existen diferentes tipos de amortiguadores de dirección en el mercado. Los convencionales, que pueden ser regulables y van montados de forma transversal, cogidos al chasis y a la parte inferior del mástil. Ahora bien, imaginen que vas en tu scooter, golpeas algo que desvía ligeramente el amortiguador delantero o estás acelerando tan rápido que la rueda delantera pierde el contacto con el suelo y cuando cae no está totalmente recta. Pues bien, esto puede provocar que la inercia que se produce sea tan fuerte que lance la dirección al sentido contrario de forma brusca. De repente te ha pasado. Esto desencadena una serie de movimientos que hagan que el manillar vaya de un lado a otro. Para mantener bajo el control esos movimientos es para lo que sirve el amortiguador de dirección o damper. Dentro de su estructura existen dos cámaras llenas de un fluido, comunicadas entre sí a través de dos orificios que dejan pasar el aceite y una de ellas hay un vástago con un pequeño pistón. Esto hace que se desplace de lado a lado dentro de la cámara. Y pues bien, ¿y qué ocurre si la dirección empieza a moverse de un lado para otro de forma totalmente descontrolada? Es fácil, el amortiguador de dirección convierte el movimiento radial en lineal en su interior. El pistón que hay dentro del amortiguador se desplaza de un lado a otro y empuja a su vez el fluido, al que obliga a pasar a través de los agujeros que ofrecen una resistencia por compresión en función de la velocidad a la que se produce, mitigando así las sacudidas del manillar. De esta manera, el control de la dirección se vuelve mucho más sencillo y evita un posible accidente. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras saber, abajo en los comentarios. De igual forma, quiero agradecer al amigo Jordan Tabra por haberme permitido probar tan excelente máquina y al importador de Zero Scooters en Chile, marca 2Mobility. Más información, todos los equipos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente.